Vale. Al entrar en la mazmorra, dos esqueletos con hachas oxidadas os cierran el paso. Las leves luces rojas que iluminan las cuencas vacías de sus ojos os miran fijamente. ¿Qué hacéis? Cargo el arco élfico compuesto y le pego un flechazo. Vamos a ver, listillo. ¿Quieres pegarle un flechazo a un monstruo que no sangra? ¿Y qué vas a conseguir? ¿Que la flecha se trabe entre sus costillas y le cueste más moverse? Ah, joder, en todos los videojuegos te cargas a los esqueletos a flechazos. ¿Pero qué paquete eres? La gracia del rol es que se usa el sentido común. Anda, aparta y deja trabajar a un clérigo. Tomo mi símbolo sagrado y formulo una oración de destruir muertos vivientes. ¡Volved al averno del que procedéis, bestias malignas! Venga, tira los dados. Una luz cegadora aparece de dentro de sus cráneos. Los dos esqueletos lanzan un agudo y ensordecedor grito y luego sus huesos caen inertes al suelo. ¡Toma ya! ¡Los dos esqueletos a tomar por saco! ¡Dios, qué bueno que soy! Pues nada, me acerco cagando leches a ver si llevan algo de valor. Pues tal y como te acercas, al pisar sobre una loseta que estaba un poco sobresalida se oye un clic y una lanza aparece justo bajo tus pies. Joder, he activado una trampa. Tengo tirada de salvación, ¿no? Anda, pásame las patatas. Tíos, hagamos una pausa, que tengo que ir al meódromo. ¿Otra vez? Joder, con la cerveza. Lo tienes al final del pasillo, a mano izquierda. La luz está fuera. Esperadme, que ahora vengo. ¡Eh, cabrones! ¡Que me habéis apagado la luz! ¡Que estoy meando! Como queráis, pero aviso de que a oscuras no tengo puntería. Joder, no veo nada. ¿Pero qué coño? ¿Dónde está el váter? No lo entiendo, estaba meando en él. Ups, creo que he dejado un charquito de pis en el suelo. A ver si encuentro la puerta. Vale, aquí está la pared. Joder, qué rugoso es este muro. Juraría que era de azulejos. Nada, no encuentro la puerta. Y esto desde luego no parece un cuarto de baño. Uff, qué mal rollete me está entrando. Mejor que encienda mi mechero. Al menos podré ver algo. Busca el encendedor en tu inventario. Una vez que lo encuentres, selecciona la opción Equipar. Para acceder al inventario y salir de él, pulsa Inventario. ¿Pero qué es esto, macho? ¿Paredes de piedra, columnas, oscuridad? ¿Pero dónde coño estoy? ¡Joder, claro! Fijo que esos cabrones me han metido alguna mierda psicotrópica a la cerveza. ¡Estoy teniendo alucinaciones! ¡Wala, cómo mola! ¡Es súper real! ¿Eh? ¿Qué es eso? Hay algo ahí delante. ¡Parece, joder, un esqueleto! Esto está en mi cabeza, en mi imaginación. A lo mejor es la abuela de Ricky que está sobando y la veo como un esqueleto. O tal vez es Chester Copperpot. Me acercaré a investigar. ¡Joder, este lugar está plagado de trampas! ¡Claro, seré estúpido! El pasadizo, el esqueleto, la trampa... ¡Me estoy imaginando a mí mismo en una partida de rol! Entonces debo de estar en unas mazmorras o en un castillo que mi subconsciente ha creado. Está bien, mientras no se me pase el efecto de la droga, seré el jugador de mi propia partida. ¡Qué guay! Competiré contra mí mismo. Y eso que nunca he hecho de máster. ¡Joder, esta droga es una pasada! Vamos a ver, antes de nada, para no perderme, iré dibujando un mapa. Pulsa mapa en cualquier momento para ver el mapa. Parece que tenemos un invitado. Y viene desarmado. ¿Eh? No, que va, pero si yo ya me iba. De ninguna manera. Dejadme que os ofrezca mi hospitalidad. ¿Ah, sí? Bueno, no quiero molestar, ¿sabe? No temáis. No será molestia alguna el poseer vuestra alma y convertiros en un morador eterno de este castillo. ¡No! ¡Joder, qué susto! ¡Se me ha echado encima! ¿Dónde se habrá metido? ¡No es posible! ¡No hay fe en esta alma! ¡No puedo controlar este cuerpo! ¡Oigo esa voz dentro de mí! ¡Joder, me ha poseído! ¡Qué mal rollo! ¡Maldición! ¡Tampoco puedo salir! ¡Estoy atrapado dentro de este cuerpo! ¡En esta prisión de carne! ¡Soy un poseído! ¡Soy un poseído! ¡Se puede saber por qué coño vas por ahí poseyendo a la gente, eh! Al tomar posesión de un alma, le arrebato el control sobre su carne
y puedo hacer lo que me plazca en este mundo terrenal. ¡Ya! ¡Pero conmigo no te ha funcionado, cabrona! ¡Pues te jodes! ¡Eso te pasa por hacer el gilipollas conmigo! Estúpida criatura. Tan solo he de esperar pacientemente a tu muerte. Y entonces volveré a ser libre. En estos lugares no tardarás mucho en perecer. Tranqui, en unas horas se me pasará el efecto del trippy y tú y este castillo desapareceréis para siempre. Observa estos cadáveres. Antaño fueron criaturas que osaron adentrarse en este castillo. Ahora sus huesos son testigo de su osadía. Muy pronto los tuyos también se unirán a mi colección. ¡Ah! ¡Por fin una espada! Debió de pertenecer a este fiambre. ¡Eh, humo oscuro! Has tenido mucha suerte, ¿sabes? Si hubiera encontrado esta espada antes, te hubiese cortado por la mitad. No me hagáis reír, mortal. Si no fueseis tan necio, sabríais que carezco de cuerpo y que ningún arma ejerce daño alguno sobre mí. Pues en el mundo de los videojuegos he matado cientos de fantasmas, espíritus incorpóreos y remolinos de viento a espadazos. ¿Un mundo donde sombras y espíritus son heridos por toscas e inmundas armas? No solo sois necio, sino embustero. Esto... ¡Que te den! Voy a pillar mi espada. Para hacerte con la espada, sitúate cerca y pulsa Acción. Luego, para equiparte con ella, búscala en el inventario y selecciona Equipar. Solo con una o dos monedas podría comprarme la consola. Pero seré capullo. Todo esto es una alucinación, joder. Es como cuando sueñas que te toca un premio y te despiertas sin nada. Haceos con unas monedas. Con ellas podréis comprar artefactos muy valiosos y las armas más mortíferas. Ah, pues sí. Espera un momento. ¿No estabas esperando pacientemente la hora de mi muerte para ser libre? ¿Cómo es que ahora te da por ofrecerme consejo? Dejad de preguntar sandeces y fijaos bien en el brillo de esas monedas. Sí, cómo brillan monedas. Si deseas recoger una parte del tesoro, sitúate sobre él y pulsa Acción. Volved, os dejáis las monedas. No me fío ni un pelo de ti, sombra. Pulsa Menú para acceder al menú del juego y todas sus opciones. ¡Ah! ¡Una serpiente! ¡Es enorme, joder! ¡Es tan alta como yo! Pulsa Atacar para atacar. Las armas de filo, como las espadas, son especialmente eficaces contra monstruos que sangran. ¡Muere! ¡Un cofre! ¿Qué habrá dentro? Pulsa Acción sobre el cofre para abrirlo. Si contiene algún objeto, pulsa Acción para recogerlo. Aquí hay algunos barriles. Parecen llevar aquí mucho tiempo. Su madera está muy carcomida. Tal vez pueda romperlos. Las mazas y hachas son muy eficaces para golpear objetos macizos o monstruos con coraza. Las espadas, dagas y lanzas son menos eficaces. Lo ideal para los barriles es golpearlos con la maza. Vamos a hacer unos filetes. Para cambiar de arma rápidamente sin tener que abrir el inventario, puedes asignar una tecla de acceso rápido en el inventario arrastrando con el ratón el icono al panel inferior de accesos directos. ¡Ah!
¡Una antorcha! A ver si puedo encenderla, que esto está muy oscuro. Pulsa acción sobre la antorcha para encenderla. ¡Ey! ¡Y aquí hay uno de esos quemadores! Mejor iré encendiendo todas las luces que vaya encontrando. Espero que no aparezca el del Castlevania y me las apague con el látigo. Pulsa acción sobre el quemador para encenderlo. Por cierto, humo oscuro, ¿cómo te llamas? Carezco de nombre. ¿Cómo es eso? ¿El guardián y señor de este castillo no tiene nombre? Estáis equivocado. Yo no soy el señor de este castillo. Soy una sombra y mi sino es proteger este lugar. Ah, eres un simple esbirro. Un vigilante de 3 al cuarto. Si tuviese una pizca del inmenso poder de mi señor, podría destruirte con solo hacer así. Pues tú, este castillo y tu amo sois creaciones de mi imaginación. Digamos que yo soy el gran creador de todo y dentro de poco todo desaparecerá. Y nadie tendrá que ser destruido con solo hacer así. ¿Tú? ¿Un simple pedazo de carne sin alma al creador de todo? No sé si sois un embustero o un necio. Lo que quieras, pero habrá que ponerte un nombre. ¡No necesito un nombre! Vamos a ver. ¿Qué te parece Cera? Es como llamo cariñosamente a uno de mis personajes favoritos. No oséis llamarme así. ¡Como quieras, Cera! Ah, no te he dicho mi nombre. No tengo interés alguno en conocerlo. Muchos me conocen por Strider. Pero mi verdadero nombre es Aragorn, hijo de Arathorn. Y soy heredero legítimo al reino de Gondor. ¡Maldición! Estoy encerrado en el cuerpo de un demente. ¿Me estás llamando loco? A ver, listo. ¿Quién es más loco? ¿El loco o el loco que posee al loco? Agáchate cerca del borde para iluminar la parte de abajo. Las esencias mágicas se usan para formular hechizos y crear pociones. Va bien guardarlas por si más tarde las necesitas. Es recomendable asignar una tecla de acceso directo a las pociones de vida. Buscar una poción en el menú en mitad de un combate sería una locura, pues el juego no se pausa cuando abres el menú. Cuando las uses, guarda el frasco vacío. Podrían serte útiles más tarde. ¡Dioses de Kobold! ¿Qué es esa cosa? Es una caja de contención mágica. En ella reside uno de los espíritus puros de Harnakon. ¿Hay un espíritu encerrado en esa caja? ¿Acaso es un prisionero de un dios rival? Os equivocáis, necio mortal. El espíritu que contiene está bajo las órdenes del Gran Amo. ¿Y por qué lo tiene encerrado? Es un espíritu puro. No puede existir en este mundo terrenal. La caja lo aísla y lo protege, aunque puede comunicarse mediante ese haz mágico de luz. ¡Vaya!
Debe de ser un tipo muy importante si tu gran amo se ha tomado tantas molestias. ¿Cuál es su función? No os revelaré tal información. Pues nada, se lo preguntaré yo mismo. ¿Tú? Necio mortal. Él jamás hablaría con un insignificante mortal como tú. ¿Ah, no? Eso lo veremos. Entaro, Adún. ¿Quiénes sois? ¿Acaso no notáis mi presencia? Soy un espíritu poseedor. He poseído este cuerpo para llevar a cabo una importante misión que el gran amo me ha encomendado. ¡Sucio farsante! Angorbas, tiempo hace que no acudes a mí. ¿Qué es este cuerpo que habéis tomado? No recuerdo haber memorizado jamás uno así. Este cuerpo que he tomado es de una raza privilegiada llamada humano. Si esta es vuestra elección, yo restauraré la salud de este nuevo cuerpo que habéis elegido y extirparé cualquier veneno o hechizo que me perjudique. Bien. El gran amo estará complacido por vuestros actos. Acudiré a ti siempre que lo necesite. Una cosa más. El gran amo ha decidido ponerme nombre. A partir de ahora te dirigirás a mí como Cera. Que así sea, Cera. Mientras pueda llegar aquí, estaré a salvo. Pulsa acción bajo la caja para salvar la partida y recuperar toda la vida. Ancora más, Cera. Tu salud ha sido restablecida. La partida se ha salvado. ¿Has oído eso, Cera? ¡Tengo curación asegurada! ¡Qué pasada! Si me hieren y vuelvo aquí, quedaré como nuevo. Como cuando te comes una judía mágica. Solo tengo que asegurarme de no morir antes de llegar aquí. Habéis obrado de manera sucia y astuta al suplantarme. Cualquier otro hubiese anunciado su título y nombre con orgullo. Sí, claro. Ya ves que yo no soy cualquier otro. Parece que esta puerta conduce a un pasadizo, pero no veo cómo abrirla. Todas las puertas de esta habitación se pueden abrir únicamente desde el otro lado. Al subir de nivel, puedes repartir 5 puntos de nivel en armas, varitas, protección y constitución. Para asignarlos, accede a tu hoja de personaje que está en el menú. Para acceder al menú, pulsa menú mientras estés jugando. Subir el nivel de habilidad en espadas incrementa el daño que haces con cualquier espada en más 5 por nivel. También incrementa la velocidad con que manejas la espada y la posibilidad de un ataque crítico. Lo mismo sucede con el resto de armas. Subir el nivel de varitas permite usar varitas de más nivel. Igualmente, subir el nivel de armaduras permite llevar mejores armaduras. Subir el nivel de constitución aumenta tu vida máxima, lo que va muy bien para aguantar más tiempo sin curaciones. El máximo nivel de una habilidad es el nivel del personaje, por lo que cada vez que subas de nivel se incrementa el nivel máximo de todas las habilidades. No hace falta que gastes todos los puntos de nivel, puedes reservarlos para más adelante. Si vuelves a subir de nivel, los nuevos puntos para repartir se sumarán a los que ya tengas. ¡Hostia! ¡Un vendedor! Así es. Su nombre es Zora. Ah, sé leer. Gracias. Es un timador, un usurero, un estafador. Intentará timaros con cambios abusivos.
Si le matáis, podréis obtener todas sus pertenencias. Gracias por avisarme. Si quieres que le mate es porque o bien deseas que él muera, o bien sabes que él puede matarme. Sea lo que sea, no voy a darte ese gustazo. ¡Alto! ¿Quién ser? Nunca antes ver por aquí. Soy un caballero oscuro. Mi nombre es Casco Oscuro y he sido enviado por el señor de este castillo para proteger estos lugares. ¡Oh! ¡Ser bienvenido a mi humilde comercio! ¡Oh, gran guerrero oscuro! Mi nombre es Erzoran y me dedicaré al trueque. ¿Desear cambiar cosas? ¡Me disponer de gran surtido! ¡Ser gran placer hacer intercambios con protectores! Para comprar o vender objetos a Zoran, pulsa acción cerca de él. El halo es un poderoso artefacto que te teleporta desde cualquier parte al espíritu de la inmortalidad. Puedes usarlo tantas veces como quieras, pues dura eternamente. Es recomendable asignarle una tecla de acceso directo, pues te puede sacar de un apuro en más de una ocasión. Pulsando F2 puedes ver todas las armas que tienes y equiparte con ellas. Pulsa luego F1 para volver a visualizar tus accesos directos. Montones de libros y papeles, todos ellos escritos en extrañas lenguas. Puedes organizar tu inventario, conjuros y recetas cambiando los iconos de casilla. Para ello, arrastra con el ratón el icono que desees cambiar hasta la casilla donde quieras colocarlo. También puedes dividir tu inventario, conjuros y recetas en horizontal y vertical, por si deseas separar tipos de objetos, conjuros o recetas. Activa las opciones Dividir bolsas en Menú, Opciones, Juego. ¡Alto! ¿Tú quién ser? Mi nombre es Cera. Soy un guerrero oscuro y alto sirviente del gran Harnakon. ¿Y tú quién eres? Yo ser Zorok, gran maestro de cocina.
Vamos, que eres un cocinitas. ¿Y cuál es tu especialidad? ¿Entrecot de elfo poco hecho? ¿O tal vez intestinos de enano macerados en salsa de cucaracha? Yo vender recetas para hacer pociones mágicas. Para comprar recetas, acércate a Zorok y pulsa acción. Has adquirido una receta. Las recetas sirven para crear pociones y elixires. Para poder usarla, primero tienes que copiarla a tu libro de recetas. Busca la receta y selecciona la opción Copiar a libro de recetas. Las pociones y elixires tan solo pueden crearse en el caldero hirviente. Una vez estés sobre el caldero, busca la poción que quieras crear en el apartado Recetas de tu inventario y selecciona Crear. Para poder crear la poción, debes tener todos los ingredientes necesarios. Además, necesitas un tipo de botella para llevar el elixir. Es difícil encontrar botellas vacías, pero puedes reutilizar la botella de una poción al bebértela o vaciarla. ¿Qué gran plato de bronce hay aquí colgado? No quiero ni saber de qué carnes habrán comido sobre él. ¿Cuál es vuestro cometido en este lugar? ¿Mande? ¿Qué quieres decir? Habéis escalado la gran montaña, cruzado las nubes eternas y entrado en este lugar prohibido arriesgando la vida. Debéis tener un fuerte motivo para ello. ¿Gran montaña? ¿Nubes eternas? No sé de qué me hablas. Solo sé que estaba en casa de Ricky y por arte de magia aparecí en este castillo. ¿Insinuáis que desconocéis el motivo por el cual habéis venido? Sé que me drogaron y que ahora estoy aquí. Pero no sé cuál es mi misión en esta aventura. Normalmente, en la posada, se suele hablar con un tipo que busca aventureros para hacer misiones. Pero esta vez no sé qué debo hacer. Tal vez debería acudir a un oráculo que me revele mi destino. Muchos grandes héroes como Thrall lo hicieron. ¿Ese Thrall fue un héroe de vuestro pueblo? ¿Tal vez un antecesor vuestro? Más bien, no. Era un líder orco que escapó con su pueblo de las garras de la Alianza de Humanos y Elfos al continente de Kalimdor. Es una larga historia. Oye, Cera, ¿dónde podría encontrar un oráculo por aquí? No existe oráculo en estos lugares. Y menos aún que estén dispuestos a hablar con un estúpido mortal. Ya, seguro. Anda que me lo ibas a decir igualmente. Seguiré explorando a ver si encuentro alguna pista de por qué estoy aquí. Es idéntica a la que he visto antes. A ver si puedo abrirla. Pulsa acción sobre la puerta para abrirla. Y una vez esté abierta, vuelve a pulsar acción para pasar por ella. Ancora más, Cera. Tu salud ha sido restablecida. La partida se ha salvado.